Hello? El caso de Marta es el caso más complicado que nunca he tenido. Es el caso de una chica universitaria que han pasado muchos demonios realmente por ella. Una chica normal, estudiando universitaria, está estudiando matemáticas, vestida muy moderna, con unos vaqueros. Una persona que si la ves por la calle no dirías que está en demonio. Es un caso muy especial también porque han ocurrido muchos fenómenos extraordinarios. Conocimiento telepático, entiende todas las lenguas que se le hablen, ha habido contorsiones imposibles de hacer, hasta por uno de los mejores gimnastas no podría hacer esas cosas. Su madre supo que aquello no era una enfermedad, a pesar de que los signos sean tan pocos para el ámbito familiar y externo, cuando un buen día se levantó el sillón con Marta encima. Una noche se levantó, oyó ruidos y vio a su hija un metro por encima de su cama levitando y se quedó absolutamente impresionado. Y ya cuando más se sorprendió fue cuando la encontró encima de la cama convulsionándose como en la película. Y entonces era un caso especialmente difícil de liberar. Algunos demonios han necesitado muchísimas sesiones. Yo soy periodista especializado en información religiosa del diario El Mundo. Con cierta prevención vine acompañado de otro compañero de la agencia EFE, para ver qué pasaba. Y veníamos un poco incrédulos los dos. Llegó el padre Fortea, se puso la estola, esa estola morada, se puso a su cabeza y empezó a decir las fórmulas, primero en latín, después en español. Algunas las entendíamos, otras no las entendíamos. Pues yo usualmente le suelo hablar en latín. Desde luego en idiomas trato de hablarle que no conozca a la persona. Y cualquier demonio sabe cualquier idioma. E inmediatamente empezó la reacción de la chica, tumbada en el suelo, su madre al lado, un crucifijo, agua bendita, que de vez en cuando rociaba con ella el padre Fortea, y la chica empezó a transformarse, ¿no? Es decir, aquella voz dulce de antes se convirtió en una voz ultratumba, en una voz cavernosa, una voz que no era su voz. El padre le preguntaba, ¿quién eres? Y él le decía Zabulón. Ella, transformada a su voz, le decía Zabulón, que era el diablo que en aquel momento tenía dentro. Pues los ojos los tiene absolutamente blancos, los tenía absolutamente blancos durante las 2 horas que duró el exorcismo. Las manos como se le pusieron como una especie de como garras. No es que saliesen las garras, pero simulando garras, ¿no? Y en uno de los momentos de climas del exorcismo, yo vi cómo levitaba, ¿no? Cómo se levantaba encima de recta, por encima de su colchoneta, unos segundos, y así estuvo durante unos segundos. El clima es tan fuerte, te metes tan dentro de la historia, que llega un momento en que, bueno, pues mi compañero y yo, y mi compañero es agnóstico, los dos nos caímos de rodillas, no sabíamos qué hacer, pues a rezar, a suplicar, a decir por lo bajito, no nos atrevíamos a intervenir para nada, pues que saliese ya de una vez ese diablo, ¿no? Esa criatura que tanto daño está haciendo a esa chica, ¿no? En aquella sesión
Nosotros llegó un momento determinado en que el padre se casó a las 2 horas. Él suele cortar a las 2 horas el exorcismo y en esa sesión no salió. Terminamos 2 horas de chillidos continuos y la chiquita tenía la misma voz dulce y agradable que al principio. Se levantó, plegó todas sus cosas, recogió sus cosas, se cambió, puso sus otros zapatos, otras zapatillas. Estuvimos ahí al lado charlando un rato largo con ellas dos y es como si fuese otra persona. Ella misma decía que no recordaba. Desde luego, para mí como sacerdote, el hablar de esto sé que puede hacer que personas se acerquen a Dios. Y por aquí han pasado desde vicarios a curas a catedráticos de psiquiatría, profesores de filosofía, periodistas, algún otro periodista ha pasado también, y al final todos sacamos un poco la misma conclusión. Yo, después de estar aquí y ver lo que vi, yo no es que pueda decir que vi al diablo, no vi al diablo, vi alguna criatura, alguien, algo o alguien o alguien o una presencia especial que está martirizando a esa chica de una forma terrible y que algo había allí. Eso es lo que yo puedo dar fe, ¿no? Y desde luego, la gente crea o no crea, esto sucede. Man, you are a big kangaroo. Oh, those strong arms. Yeah, okay. You're getting me a little bit closer. I want to be. You want to kick me? Yeah, what is going on? Yeah, that is bizarre, dude. Like, what's going on, man? Like, there's one circling. You see that one circling over there? And then they go away. Yeah, like, what is happening? Yeah. Yeah, what is going on there? Stage 1 landing burn has started. Stage 1 entry burn. Seco 1. Landing burn. And Seco 1. There's the first stage coming in. Landing legs are deployed. Nominal parking orbit. Stage 1 landing burn. What a beautiful. What a beautiful view of that first stage landing. And we did get a confirmation from our second stage of a nominal orbit. You can hear the cheering in the background. Everyone's really excited. We did, again, have a confirmation. What the? Whoa. Ah! What's that? Holy smokes! Wow. Oh! No, dude, that's a cover up thing. Oh, hell, look at him. Oh my god, that is crazy. That is crazy. Hey, dude, that bright. Dude, what is that? Everybody follow that. No, don't. They're gonna see guys. That's my No, hey, no way.